para trabajar. El anterior miércoles estuve súper contenta, emocionadísima. Gracias por los mensajes de todos ustedes. La verdad es que, bueno, aquí estamos súper felices y listos para trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un trabajo sumamente sencillo. Les voy a enseñar a pintar unos cuadros, porque hace tiempo que no pintamos. Entonces, vamos a pintar unos cuadros. Les voy a enseñar una pincelada básica, que es una pincelada con la que tú vas a poder realizar muchos adornos, cuadros, diferentes tipos de trabajos, con una pincelada muy fácil de realizar. Así que les voy a enseñar a trabajar. Vamos a trabajar solamente con tres pinturas, no necesitamos nada más que tres colores. Para las personas que a veces les molestan los comentarios, simplemente tienen que deslizarlos con el dedo en el celular hacia la derecha o hacia este lado, no sé si estoy en, ¿qué se llama? Selfie. Entonces los tienen que deslizar con el dedo hacia la derecha y los comentarios se van a ir. Ahora, en algunos celulares he visto que ahora están apareciendo los comentarios en la parte de abajo del, digamos que este es el celular, en la parte de abajo del celular, aquí hay una flechita, como una flechita hacia abajo, apretas esa flechita y los comentarios se bajan, entonces van a poder ver la pantalla completa. Chenny Alonso, buenas tardes maestra, hola Chenny, ¿cómo estás? Acá ya están comenzando a unirse, estamos listos para trabajar, vamos a pintar súper fácil hoy día. Para las personas que me dicen que estos videos son un poquito más largos, es porque a veces ven el video después de que hemos realizado el vivo y obviamente lo van a ver con todos los comentarios, las preguntas que ustedes hacen y los saludos que nos damos al final de cada proyecto. Pero aclararles nada más que por lo general siempre en la primera parte realizamos el trabajo y en la segunda parte yo ya contesto los comentarios, los saludos y todo aquello. Aquí estamos con Elizabeth Prada. Buenas tardes, chicas. Un abrazo desde mi ciudad, Ibagué, Colombia. Bolivia Durán, hola Gis, buenas tardes, saludos desde Sucre, feliz comienzo de mes, lleno de bendiciones, wow, estamos comenzando mes, estamos comenzando febrero. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos el mes trabajando? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Estamos con Mary Correa también, acá estamos con Mati Istova, saludos desde Bulgaria, wow, un beso hasta Bulgaria, qué lindo, espero que les guste el trabajo que vamos a hacer hoy. Viti Blanco, hola, buenas tardes, profe, ¿cómo estás, Viti? María Eugenia Clavijo, saludos desde Ecuador, mi bella. Bueno, hoy voy a pintar un cuadro y lo vamos a hacer en un formato diferente. Vamos a salir de los cuadros tradicionales. Esto yo ya lo he hecho hace 3 años, creo, pero es tan lindo este proyecto que ahora quiero compartirlo con toda la nueva audiencia y los nuevos seguidores. Ahora ya somos muchísimos, entonces quiero compartir esta técnica con ustedes. Vamos a utilizar un formato diferente. ¿Por qué lo estoy haciendo en un formato diferente? Porque siempre trabajamos los cuadros tradicionales. Esta vez quiero hacerlo diferente. Entonces vamos a cortar una madera o un cartón también. Acá estamos desde con Giovanna Leite, desde Buanoite, estoy en Brasil. Nos dice que está en Brasil, Mati. Istova, gracias, primera vez estoy en vivo con usted, muchas gracias por acompañarme, espero que les guste el vivo y que les guste este proyecto. Aquí estamos con Inés Correa desde Uruguay, estamos con Elena Ramírez desde Costa Rica, un beso para todas ustedes. Vamos a tratar de hacerlo en un formato diferente para que ustedes vean que realmente podemos regalar un cuadro así, por ejemplo, o un par de cuadros así, porque podemos hacer dos cuando tenemos que hacer un regalo, cuando queremos decorar alguna pared de nuestra casa, porque cuando hacemos dos cuadros similares, les podemos dar más distancia, les podemos dar menos distancia, los podemos subir, bajar y podemos aprovechar más espacio de pared y de esa manera podemos disimular mucho más. Acá estamos también con Pibicita, un gran saludo desde Canadá. Gladys Nieto, saludos desde Córdoba. Gladys Acevedo, desde Colombia. Marlene Rivero, desde Venezuela. Qué lindo, estamos de todas partes. Bueno, aquí también estamos con Esperanza López desde Medellín, Colombia. Bueno, ahora nos vamos a trabajar. Más adelante voy a responder todos los saludos. Gracias por estar conmigo en este vivo. Vamos a trabajar en este tipo de proyectos, que es un proyecto que me parece súper interesante y les va a salvar de apuros. Además, que es una idea muy simpática que ustedes van a poder hacer para vender o para regalar. Este tipo de cuadros ustedes los pueden vender solos, individuales, los pueden vender en dúo o los pueden vender como tres, digamos, un trío de cuadros y les va a resultar espectacular. Les voy a enseñar a realizar una pincelada básica que les va a ayudar a realizar muchos proyectos en un futuro. Ahora voy a adelantar aquí, voy a bajar un poquito el celular. Acá también voy a adelantar el teléfono, como siempre lo hacemos.
Voy a tratar de acercar lo más que pueda para que ustedes puedan ver las pinceladas. Aquí también voy a acercar esto así, lo más cerquita posible, para que ustedes puedan ver. Más adelante voy a responder los saludos. Ahora he tratado de acomodar los teléfonos para que ustedes puedan verlos bien. Solamente necesitamos tres colores de pinturas. Los que ustedes quieran están perfectos. También vamos a utilizar pinceles. Yo por lo general suelo realizar todo el proyecto con un solo pincel. En este caso utilizo un pincel redondo que puede ser un número 6 o un número. Y suelo utilizar un del más finito que puede ser un liner o un pincel delgado si ustedes no saben manejar el liner. Si quieren hacer flores más pequeñitas pueden utilizar un pincel redondo. Yo no lo voy a utilizar en esta oportunidad. Solamente necesitamos un pincel redondo. La marca que ustedes consigan está perfecta. El pincel redondo que consigan también. Tres colores de pintura. Los básicos que siempre vamos a necesitar para estos proyectos van a ser el blanco y el verde. Vamos a vaciar un poco en un platito. No necesitamos mucho. Bueno, y tampoco ya tengo mucha pintura de esta. Tengo que comprar un poco más. Y un poco de verde. Y vamos a necesitar un color. En este caso tengo acá morado, tengo rojo. Voy a hacer una flor primero con el color rojo para que ustedes la vean. Les voy a enseñar a realizar esta pincelada. La pincelada les voy a enseñar a realizar acá en un papelito para que lo puedan ver mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre les digo, yo siempre trabajo con dos vasos de agua. En uno lavo los pinceles y en el otro utilizo para mojar el pincel cuando necesito agua limpia. Siempre trato de trabajar con dos vasos de agua. Siempre vamos a humedecer el pincel antes de trabajar para que las cerdas se hidraten y de esa manera voy a tomar mucho mejor la pintura. Una toallita de papel, una servilleta para quitar el excedente, sobre todo de esta parte, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empapar mi pincel en uno de los colores, en este caso en el rojo. Y después, solamente con uno de los costados, esto yo ya les he explicado en algún video anterior, voy a tomar un poquito de blanco con uno de los costados. Quiero decir que a un lado está rojo el pincel y al otro lado tengo el blanco. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a apoyar. Apoyo, presiono y levanto. Entonces, de esa manera, lo que yo voy a lograr es tener una especie de gota que es más ancha en la parte de abajo, se va volviendo más gordita al centro y otra vez se vuelve finita en uno de los costados. Esta pincelada básica te ayuda en el momento de hacer flores, en el momento de hacer hojas y es una pincelada que dependiendo cómo la utilicemos, podemos hacer muchas cosas. Ahora, yo lo que les quiero mostrar es cuando tenemos el pincel y queremos darle luz en el borde de un pétalo, siempre vamos a trabajar con el blanco hacia afuera de nuestro pétalo. Digamos, voy a apoyar acá, apoyo, presiono y voy levantando. Y el color blanco lo he puesto en una parte, en la parte externa de mi pétalo. Entonces, con esta simple pincelada podemos hacer todo un trabajo. No necesitan nada más que esta pincelada. Ustedes van a ver cómo vamos a pintar un cuadro. Solamente con esta pincelada vamos a hacer una flor. Les voy a enseñar a hacer una rosita y un tulipán. Y lo vamos a hacer solamente con esta pincelada. Y con la misma pincelada vamos a hacer las hojas. La única diferencia en las hojas es que vamos a tomar la pintura y vamos a apoyar delgadito, comenzamos a avanzar y después de un rato recién volvemos grueso el pincel y otra vez lo levantamos. Entonces, de esa manera vamos a hacer nosotros las hojas. Vamos a comenzar finito y después nos vamos a ir ancho, otra vez finito. Solamente esta es la pincelada, la única pincelada que vamos a necesitar para todo nuestro trabajo. Lo pueden hacer en el color que quieran. Ahora voy a utilizar el otro vaso de agua para lavar el pincel porque esta vez lo quiero lavar bien. Entonces limpiamos y vamos a comenzar.
Ustedes pueden dibujar, si no se animan a hacerlo directamente, pueden dibujar esto primero antes de comenzar a pintar. Yo lo voy a hacer directamente porque son pinceladas muy, muy simples. Y ustedes van a ver que vamos a hacerlas muy fácil. Les voy a mostrar. Vamos a tomar un poco de la pintura roja. Así, empapo bien el pincel. Cargo a un lado el blanco, nada más que a un lado. Y en esta primera pincelada voy a tomar el pincel no con el blanco hacia un lado ni hacia el otro, sino que voy a tomar el blanco hacia arriba, porque voy a hacer una pincelada central. Entonces, para esta pincelada central voy a apoyar el pincel y lo voy a levantar de esta manera. ¿Ven? He apoyado el pincel y lo he levantado. Una vez que yo tengo esta pincelada, no necesito repetir mis pinceladas. Ahora les voy a volver a mostrar. Yo la voy a hacer una vez más porque les quiero mostrar. Apoyan el pincel. Miren lo que hago. Lo pongo recto, lo pongo vertical para poderlo arrastrar. ¿Ya? Entonces aquí voy a repetir una vez porque por hacer esto me está saliendo así. Ya. Ahora, ya que tenemos eso, volvemos a tomar pintura y para cada pincelada voy a cargar mi pincel. Ahora, simplemente de este pétalo central que tenemos, vamos a comenzar a hacer unos pétalos con el blanco hacia afuera y vamos a hacer unos pétalos pequeñitos aquí a los lados. Así. Estoy haciendo como unas comas a cada lado de del pétalo central que he marcado. Ahí está. Ahora, voy a tomar el pincel y nuevamente voy a hacer una coma, solo que un poquito más grande. Así. Como tengo el rojo en la parte de afuera, ahora le voy a poner el blanco para que así se note la diferencia. Y voy hacia el mismo punto. Imagínense que acá ustedes tienen un punto. Lo voy a poner así. Entonces, todas tus pinceladas tienen que ir hacia el punto que estamos haciendo. ¿Ya? Vuelvo a tomar. Y ahora vamos a hacer una pincelada más grande aún. Y todo hacia el punto. Miren, apoyo el pincel, presiono y comienzo a descargar dándole el sentido que yo quiero tener. Ahora voy a hacer esto así. Y voy a hacer unos pétalos más pequeños aquí en los costados. ¿Han visto lo que he hecho? Todo va hacia el punto que he marcado. Entonces vamos a hacer un pétalo más pequeño. Así. ¿Ven? Y de esta manera ya tenemos una primera flor. Ahora, para terminar esta flor, con la parte de atrás del pincel, voy a tomar un poco de pintura blanca. Le voy a poner un centro acá. Y con lo mismo, le voy a poner unos puntitos acá. ¿Ven? Hemos hecho una sola pincelada. Simplemente hemos combinado la pintura en el momento de cargar nuestro pincel. Ahora, voy a lavar el pincel y vamos a hacer un tallo primero. Para el tallo pueden utilizar un pincel liner o pueden utilizar un pincel delgado. Cualquier pincel delgado está perfecto. Vamos a aligerar un poco el verde. Como vamos a trabajar con liner, le ponemos un poquito de agua para que esté un poquito más líquido. Y voy a hacer un tallo en el sentido que ustedes quieran. De esta manera. Y voy a hacer que venga por acá un
Pirulete. Ahí. Y ahora vamos a hacer unas hojas. Simplemente hacemos lo mismo, la misma pincelada. Empapamos el pincel con pintura verde, luego nos vamos al blanco y vamos a hacer las hojas como les he dicho. Vamos a empezar delgadito, así, vamos más ancho y terminamos delgadito. Y ahora vamos a hacer una hoja más. Venimos aquí. No necesitamos nada más que dos hojas. Le podemos hacer un firulete más por acá. Este que venga por aquí. Este lo podemos hacer un poquito más largo incluso. Para tener algo hasta el borde de nuestro cuadro. Y listo. Tenemos un cuadro terminado. Con solamente una pincelada. Y ahí ya voy viendo si en algún lugar le falta algo y le vamos poniendo. Pero miren que no necesitamos nada más para hacer un cuadro. Ya tenemos un cuadro terminado y miren qué bonito que se ve. Díganme si no les gusta. A mí me encanta cómo se ven este tipo de cuadros. Ahora les voy a mostrar cómo pintar un tulipán. Voy a enjuagar mis pinceles. Y esta vez lo voy a hacer con morado. Vamos a hacer un tulipán en colores lilas y morados. Lo mismo. Un poquito más de blanco. Y listo. Ahora vamos a hacer un tulipán morado. Lo vamos a hacer en el otro lado. Para no apoyar mi cuadro, porque no quiero usar ahorita la secadora porque vamos a hacer mucha bulla. Voy a utilizar esta tapa de mi celular aquí arriba, solamente para que no choque el dibujo atrás. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un tulipán? Es muy sencillo de realizar el que les voy a mostrar. Simplemente humedecemos un poco. Para que esté un poquito seco este morado. Empapo mi pincel de morado. Tomamos un poquito de blanco. Miren, en uno de los costados. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Acá voy a dibujar la flor. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente apoyo. Me vengo hacia un lado. Esta es la pincelada que vamos a realizar ahora. Miren, es apoyo. Le doy una curvita, como haciendo una curva, solo que me voy a venir hasta este otro lado. Se ubica la forma que tiene el tulipán. Es como hacer una barriguita, meterme un poquito y sacar una punta. Vamos a hacer esa pincelada. Si no se animan a hacerla de entrada en el cuadro que ustedes están pintando, practiquen en un papel primero. Luego yo les voy a dejar las fotos para que ustedes vean. En YouTube voy a dejar en la miniatura y en Facebook, como siempre, les comparto la foto una vez que terminamos el proyecto para que así la puedan descargar y puedan tener el modelo. Quiero que lo vean. ¿Ven? Entonces, hemos hecho como una ollita, digamos así, como una fuente. Ahora, acá vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una pincelada al medio. ¿Ven? Estoy siguiendo. Ahora vamos a tratar de hacer esta forma. Vamos a hacer como una, si fuera una hoja. Y aquí vamos a empezar a hacer así.
Ahora voy a cargar pintura. Ay, me amarró el dedo. Cargamos pintura y vamos a hacer otra coma siguiendo a esta. Y todo termina en el mismo punto. Al igual que en la rosa, imagínense que acá tenemos un punto blanco y todas nuestras pinceladas tienen que ir a ese punto blanco. Voy a tomar otro poco de morado, tomamos un poquito de blanco. Vamos a hacer otra pincelada igual hacia el punto blanco. Ahora tomamos esto, de nuevo una pincelada y una pincelada más hacia el punto. ¿Ven? Y de esa manera ya tenemos un tulipán. Vamos a hacer lo mismo que en el otro, simplemente le vamos a poner un punto acá y le vamos a poner unos puntitos acá. Listo. Y ya tenemos nuestra flor. ¿Han visto? Nada más, con la misma pincelada que les he enseñado. La única diferencia es la forma en la que pones las pinceladas, pero es la misma pincelada. Estamos trabajando con un solo, bueno, con dos pinceles. Volvemos al verde. Hacemos una pincelada larga. Vamos a repasar un poquito esto. Ahí está, para que esté un poquito más ancho. Y ahora vamos a irnos a nuestro pincel redondo. Vamos a tomar un poquito de blanco con uno de los costados. Así, ¿ven? A un lado no tengo y al otro lado tengo. Y hacemos lo mismo, apoyamos, apretamos el pincel y levantamos. Hago lo mismo aquí, apoyo, aprieto y levanto. ¿Ven? Ahora, volvemos al liner, le vamos a hacer unos... ¿Qué se abre por acá? Lo mismo que hemos hecho al otro lado. Vamos a repasar este. A mí me encanta trabajar con liner, pero si tú no te animas, no hay problema, lo puedes hacer. Y nada más unos copuletitos por acá. Me encantan estos piruletes porque, quieras o no, te decoran cualquier trabajo. O sea, el trabajo que tú hagas, le pones un firulete y lo vas a arreglar. Entonces, este es uno de los trucos para que tengas una pintura. Miren, aquí yo creo que califica cuando decimos menos es más. Estamos trabajando solamente con unas pinceladas. Hemos hecho la misma pincelada en todo el proyecto. Hemos hecho unos cuadros. Dos, los hemos hecho en un ratito ahorita. Acá les estoy mostrando. Aquí va uno y aquí va el otro. Les voy a dejar las fotos de todas maneras cuando termine el vivo. Así lo voy a poner para que puedan ver mejor también las personas de YouTube. Lo damos la vuelta. Aquí tengo dos en uno. Y ya tenemos dos cuadros preciosos con un formato diferente. Muy fáciles de trabajar con una sola pincelada. Hemos utilizado un solo pincel. En este caso he utilizado el pincel redondo número 8. Estoy utilizando pinturas acrílicas. En este caso yo utilizo estas que las hay en la mayor parte de los países. Llega la marca de Coart. Pueden utilizar este tipo de pinturas, son geniales. Estas son las acrílicas que he usado. Y he utilizado un pincel liner, pero puedes utilizar también un pincel fino, cualquier pincel fino. Estoy con las manos manchadas. Cualquier pincel fino te sirve para este trabajo. Miren, lo hemos hecho súper rápido. Bueno, ahí está. Ya tenemos nuestro proyecto. Ay, no, voy a poner nomás la tapa acá para poder levantar los celulares. Ahora sí, vamos a levantar primero este. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver, aquí voy a levantar este otro.
Ahí estamos. Estamos con Facebook, estamos con YouTube. Ahora sí voy a poner esto un poquito más atrás para que puedan ver. Ahora sí, van a escuchar un poco de bulla de rato en rato, no se preocupen, es que estoy con obras en el departamento, entonces tengo gente que está trabajando y entran y salen a cada rato. ¿Cómo están todos? Acá estamos, a ver, con YouTube nos habíamos quedado en... saludos a Gladys Nieto. Acá está un gran saludo desde Canadá, nos decía Vivicita. Esperanza López, desde Medellín, Colombia. Blanca Hermida, saludos desde Pachuca, México. XT Pérez, hola, soy Cris de Tecamac, Estado de México. Eres extraordinaria, te felicito, es mi primer vivo. No, muchísimas gracias a ti, Gladys Bertolotti. Desde la Argentina, Cintia Rivera, tengo que practicar el pulso. Hola mami, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme, qué lindo. Angelina Méndez, hola, bendiciones, me encanta tu contenido. Silvia Castillo, primera vez que te veo, me parece excelente la forma en que explicas, muy claro, palabra sencilla, me alegra que les guste. Estamos con Cielo Len desde Chile, estamos con Manualidades Mari Gabo, buenas tardes Gis, ahora viéndote en tu canal, eres excelente pintora, gracias Mari Gabo. María Córdoba, Hermosa, me dice, Guillermina Ventilo Yuso, muy lindo trabajo, un saludo desde Accra, Ghana. Por si acaso las personas que están viendo el video y querían ver solo el trabajo, hasta aquí llega el trabajo y a partir de ahora ya empezamos con los saludos y con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, yo acá estoy para responderles. Margarita Luján nos dice, qué bello, desde niña me gustó muchísimo aprender. Ella nos escribe desde Uruguay. Estrella Arjona, desde Houston, Texas. Lucía Ceballos, desde Guayaquil, Ecuador. Y aquí estamos también con... ¡Ay! Tenemos un montón de comentarios. Gracias, qué lindo que estén aquí esta tarde. Estamos con Mary Correa, Betty Blanco. Buenas tardes, profe. Estamos con Inés Correa desde Uruguay. Elena Ramírez nos escribe desde Costa Rica. Gladys Acevedo desde Bogotá, Colombia. Marlene Rivero desde Venezuela. Elsa Garrido, ¿cómo estás, Elsa? Desde Chile. Nani, aquí les pongo así el trabajito para que lo vean mientras saludamos. Nani Van Schaik. Buenas tardes. Desde Argentina, desde Adriana, a clases Adriana de Argentina. Janet Buenaño, muy buenas tardes, maestra, desde Ambato, Ecuador. Laura Fernández, desde Argentina, la provincia de San Juan. Estamos también con Basilio Nieto, buenas noches desde España. Un saludo hasta España, nos están viendo también desde España. ¿Dónde estoy? Estela Maris. Hola, profe, llegué a tiempo para verte. Espero que les haya gustado. Miren el proyecto que hemos hecho. Hemos hecho dos en uno, lo hemos hecho súper rápido para que vean. Es un solo pincel, una sola pincelada y dos colores de pinturas. No necesitan más. Bueno, tres colores, porque siempre vamos a usar el blanco. El blanco siempre lo vamos a tener. Y aquí hemos utilizado verde y un color. El color que más les guste, no hay ningún problema. Y hemos hecho estos preciosos cuadritos que acá les podemos hacer un orificio si se preguntan de dónde los podemos colgar. Le podemos hacer un orificio acá simplemente para que lo puedas colgar en la pared, en un clavito. Puedes hacer, como les había dicho en un inicio, pueden hacer dos o tres para que sea un dúo o un trío, dependiendo el ancho de la pared. Por ejemplo, con tres de estos cuadritos en desniveles, se ve espectacular y has ocupado un cuadro, un espacio gigantesco en una habitación con un detalle sumamente sencillo. Ideal para vender porque es muy fácil de hacer, es rápido para hacer, es económico. Es un formato diferente, a la gente le va a gustar, así que espero que esta idea les haya gustado, que la pongan en práctica. Laura Fernández, desde la Argentina, provincia de San Juan, ese ya lo había leído. Basilio Nieto, desde España. Estela Maris, ay, perdón, se me ha bajado creo el scroll. Estela Maris, Ana Guerrero, buenas tardes, saludos. Olivia Mejía, me encanta, gracias por tu trabajo. María Ingrid Parada, desde Santa Cruz. Beatriz Salgueiro, hola, saludos desde Montevideo. Menestral Arte y Pintura desde Colombia. Cristina Cavaleiro, debe ser desde Brasil, si no me equivoco, porque por el apellido. Lira Morales, buenas tardes, profe. Viti Blanco,
Profe, lo hace ver tan facilito. Es que es sencillo, es fácil, es una pincelada muy sencillita. Practíquenla en un papel primero. Es solamente apoyar, apretar y levantar. Y ustedes van a tener con esa pincelada, esto es ideal para las personas que no saben pintar. O sea, si no saben pintar, si nunca han pintado, si no tienen experiencia con la pintura, practiquen esta pincelada, háganlo en una hoja. Van a ver cómo al principio no les va a salir, tal vez las primeras, y van a ver cómo llegando a la mitad de la hoja van a ser unas expertas porque les va a salir perfecto. Estoy segura de eso. Así que, Amalia García, buenas tardes, profe. Borrero, Luz de Estrellas, desde Colombia. Un saludo hasta Colombia. Otro detalle, no se olviden, mañana subimos video en YouTube, así que estén atentos, mañana subimos video en YouTube. El video que estoy subiendo mañana les va a encantar, es una idea que les va a gustar mucho. Ya les había mostrado en el segundo canal un evento que habíamos hecho decorando de esta manera. Entonces, estoy segura que el trabajo que vamos a hacer en el video de mañana les va a encantar. Estén atentas, mañana sube video. Magalís Carvelo, saludos. Rita Donoso, desde Chile. Desde Chile, nos manda abrazos, que Dios nos bendiga. Florecita M. García, me gustaría ver girasoles. Ah, vamos a hacer girasoles, es una flor preciosa también. Estela Brandán, desde la Argentina. Elsa Garrido, nos dice de la, perdón, Elsa Garrido, todo lo que haces es bello, gracias, compartido. Gracias por compartir, ustedes ya lo saben, la forma en la que ustedes me ayudan es viendo los videos, volviendo a ver los videos, compartiéndolos. Los pueden guardar, guardar para poderlos ver cuando ustedes quieran. Y me ayudan mucho si los comparten. Mina Leiva, hermoso trabajo, muy fácil de aprender desde la Argentina. Mercedes Evia, desde Santa Cruz. Mardelsi Armijos, desde Ecuador. Enedina Hernández, hermoso trabajo. Arlene Zaponte, bello trabajo como siempre. Marlene Rivero, qué bien la forma de hacer esas pinceladas. Muy sencillo y fácil, me gustó, gracias. Qué lindo que les haya gustado. Miren, es una idea sumamente sencilla. Hemos hecho una sola pincelada. Susana González, desde Venezuela. Carmenza Ateortúa, desde Colombia. Mabel Millán, desde Colombia. Olga Otubo, nos dice, qué hermoso. Roxana Lizcar, desde Guatemala, perdón. Roxana Lizcar Art, desde Guatemala. Espero que estas ideas te sirvan. Esto mismo que hemos hecho ahora, hecho en tarjetas, por ejemplo, tú que pones card, yo he hecho, muchas veces hago tarjetas para vender y las hago con este tipo de flores. Tus tarjetas van a estar pintadas a mano, son sumamente fáciles de realizar, las puedes vender en un precio un poco más elevado y las pinto con estas pinceladas para hacerlas un poquito más rápido, entonces te quedan preciosas. Carmen Reina Farge, llegué tarde, ahora lo veo. Gladys Lozano, ¿cómo estás, Gladys? Ay, ¿dónde estoy? Silvia Fiorito, desde Rosario, Argentina. Arlenisa Ponte, desde República Dominicana. Giselle Hernández, supongo que es, porque dice HDS, desde Costa Rica. Lisette López, desde España, buenas noches, un beso hasta España. A poner estas ideas en práctica. Me alegra ver todo lo que haces, me llena de motivación desde España. Un beso hasta España. Qué bien que les motive. Háganlo, pónganlo en práctica. Todo es práctica, todo es práctica. Pónganse una tarde a hacer pinceladas en hojas que no les sirvan, aunque sean periódicos. Inclusive, si tú tomas trozos de periódicos, los pegas en un cuadro, así solamente retazos de periódico, como haciendo un collage de periódicos, y encima le pintas una de estas flores, te queda espectacular con el fondo de periódico al fondo. Van a ver que se ve hermoso. Ana Guerrero, maestra, ¿de qué es el cuadro que pintó? Es de Trupan MDF Fibrofácil, como lo llaman en diferentes países, de más o menos un centímetro de ancho para que se vea como un cuadrito. Carmen Aguilar, un saludo cariñoso, mi querida Gis. Carmencita, un beso. Yadira Ochen, hola Gis. ¡Ya, ya, qué lindo! Un besote. Ya nos vamos a ver. Gladys Company, llegué tarde, qué penita, está hermoso. No se preocupen, queda grabado. Tanto en Facebook como en YouTube siempre quedan grabados todos los trabajos, todos los vivos. Y les comparto después la foto del trabajo que hemos realizado en el vivo.
Así que ahí están. Aquí seguimos también en YouTube. Estamos con María Córdoba. Ay, perdón, ese ya lo leí. Margarita Luján. Qué bello. Desde Uruguay, Estrella Arjona, desde Houston, Texas, ya lo había leído, Lucía Ceballos, desde Guayaquil, Ecuador, Susana Cuchet, desde Uruguay, Artesanía Patsy, se debe leer, pienso que sí. Buenas noches, me van a disculpar si algunas veces pronuncio mal algún apellido, lo que pasa es que escriben de tantos lugares que no estoy segura a veces la pronunciación de algún apellido, me van a disculpar si alguno se me va. Buenas noches desde España. Mi primer directo, genial, trabajo, besos. Ay, un beso hasta España. Gladys Núñez, hola, gracias por compartir desde Venezuela. Cristina Pérez, desde Montevideo, Uruguay. María Tellado, desde San Juan de Puerto Rico. Un beso hasta Puerto Rico. Alba Rosaura Barahona, ¿qué debo hacer para tomar un curso de pintura desde el inicio? Simplemente puedes ver los videos porque yo trato de enseñarles desde cero, como para que si tú no sabes hacer, si tú nunca has agarrado un pincel, si tú no sabes pintar, puedes ver los videos y siempre trato de explicarles así lo mejor posible como para que ustedes también lo puedan hacer sin ningún problema. Y como les digo, siempre es un poco de práctica, practiquen y van a ver que después van a ser bellezas. Y esta es una sola pincelada. Y han visto cómo podemos hacer un cuadro muy bonito con una sola pincelada. Lo hemos hecho muy simple, pero como decimos, mientras menos es más. A veces menos es más, ¿no? Así se dice. Luz Miraflores, hola desde España. Luz Miraflores, hola, soy Mariluz. Laura Ortiz, preciosos los cuadros, los haré, háganlos. Yemina Karen Torres, buenas tardes desde Perú. María Cordero, saludos desde Puerto Rico, un saludo hasta Puerto Rico. Aquí estamos también con Claudia Pérez desde México, Guadalupe Vélez. Ay, no sé dónde se me fue, Guadalupe Vélez. Estoy con Gladys Company y ahí estamos. Listo, hasta ahí hemos llegado ahora. Cherry Alonso nos dice gracias, maestra. Bueno, espero que este proyecto les haya gustado. Como siempre, saben que yo leo siempre. Siempre leo los mensajes y siempre les doy el corazoncito cuando ya lo he leído. Trato de responder todas las preguntas. A veces me demoro un poco porque hay muchas personas que ven los vivos después de que ha pasado el vivo y a veces me mandan los mensajes o las preguntas días o semanas después. Algunas veces Facebook o YouTube me notifican y me envían las preguntas, entonces yo las respondo, pero a veces no, y yo recién las veo cuando vuelvo a entrar a los comentarios de ese vivo, y entonces trato de responder siempre. Pero algunas veces es eso, que la gente se confunde o piensan que están viendo el vivo y en verdad lo están viendo en diferido o lo están viendo a veces hasta un año después. Entonces, bueno, siempre voy a tratar de responder. Ya lo saben, mañana subimos video, estén atentos, por favor. El video de mañana les va a encantar, así que estén atentos, véanlo. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Todos los miércoles estamos aquí, 18 horas, hora Bolivia, con nuestro vivo, que antes los hacíamos solamente en Facebook, ahora ya los hacemos en YouTube también, para que todos lo podamos disfrutar y además que podamos conocernos un poquito más, porque aunque no me crean, con los mensajes y los saludos, a veces empezamos a interactuar y ya nos empezamos a conocer. Y ya es un poquito más personal. Bueno, espero que este vivo les haya gustado y que lo pongan en práctica. ¿Han visto? Es una pincelada, son tres pinturas y un solo pincel. Podemos hacer cuadros preciosos. El formato tratamos de que sea diferente para que así sea una idea diferente. Y ustedes puedan hacer este tipo de arreglos, ya sea para su casa, para regalar o para vender. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Por favor, cuídense mucho. Un beso grande para todos. Y nos